No, anoche, de madrugada, yo me levanté, no veo las personas, se lo robaron de él, nada más estaba el motor. ¿Cómo pasó todo? Explícame, ¿y dónde fue esto, hermano? Fue en la comunidad del Aguacate. El primo mío siempre se levanta a las 5 de la mañana a trabajar en una pollera. Y cuando él se levanta, mamá como que sintió algo. Ella pensaba que era mi primo. Entonces cuando yo salgo, como me levanto, eso como de las 7 y media, no veo la persona. ¿Dónde estaba guardado? ¿En qué lugar? En la cocina. De ¿En la cocina? ¿Entonces violentaron? ¿Fue la puerta o qué? No sé. ¿Por dónde la sacaron? ¿Por dónde se percataron? Por la cocina. ¿Por la cocina? Por la cocina, porque el hermano mío, cuando se va a trabajar, le deja la puerta junto. ¿Qué tipo de pasola es? Una Suzuki chiquita, gris. Gris. ¿El valor de tu pasola? Eso como, bueno, como 20 mil y pico. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante esta situación? ¿Cómo te sientes también? Mal, porque ahí también se me perdió mi cédula, mi licencia. ¿Cómo así? ¿Estaban dentro? Sí, estaba dentro de la pasola. Sí. ¿Y qué entonces? ¿Qué pedirle a las autoridades? No, que me ayude a encontrarla, porque dime, ahí tengo todo mi licencia, tengo mi cédula, Iván. ¿De dónde tú eres? Más importante. ¿De dónde tú eres? De la Aguacate. ¿Cómo es tu nombre? Giancarlo Martínez. Giancarlo, ¿qué tú haces? ¿Qué te dedicas? Yo, en la música.